Like campachi and buri and those products. Um, shrimp, as in prawn, as yes. um, if you have like good color red, that's uh, like that uh, fish for Japan. Um, we eat like a lot of like white meat fish, like sea bass, sea perch, that kind of thing. Uh, trout yes 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 definitely yes so there's a it's hard to say pretty much japanese we eat every kind of seafood so. <laughs> 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 yeah. but, but as i said at, in my presentation many of like importers and like big um, retailers they are looking for sustainable um, product so um, i think we have a lot of opportunities there and also, sorry, sorry. I, I, one more thing, I understand that um, you have a lot of like good initiative on FIPs, AIPs, and other like um, sustainable um, developments. I think it would be good if you share those sustainability responsibility um, bring to like Japanese producers. Maybe that's I mean, for sure, I um, think that that's empowering those Japanese movements. Become even more like accelerated. Yeah. Thank you. Sorry. Um, I love the, the part where you said that um, monthly meetings in which uh, you invited different sectors, uh, importers, producers. Uh, that's something that we just try to do here. There's a lot of different um, opinions on the matters. There's a lot of contradictions. Maybe people think many ways. So I don't know if it's possible for you to extend on how is it that you celebrate things? what is it that you expect and how do you conduct them? Yeah. Thank you. <laughs> at, the begin at the beginning, we focused more to like major, impactful um, companies. But then I realized that um, the opponent, the rival of those companies, doesn't do what the um, rival uh, do. It's not good to focus only on like certain um, um, area. That's why we involve every every um, players and their stakeholders. Yes, as you said, it's same in Japan. Um, there's a lot of contradiction, and many people they have a strong allergy to new things. They have been making this seafood business for decades, based on like. Um, or the style right and they don't they don't want to change so we don't make our meeting our like um, or all of our message we don't focus on like top solution we focus on this is um, our platform our meeting is based on sharing what's the we were having with then it naturally comes that everybody is sharing a similar problem that no fish or like um, smaller fish then naturally like they share in order to solve the situation what we are what you are doing what you are doing and that's built up um, to a good like solution model. I think it's maybe it's a characteristic of Japanese how we make things move it's often not like top down we have to make everybody understand and agree um, what to do. so it takes time, but also, um, uh, what, how to say? also, many people, they feel that um, what fishermen, they feel they are fighting, they are like racing with the next fisherman next to you. because if you don't fish, they will fish. Um, so they will not communicate regularly. But if we set this kind of meeting, they start um, coming face um, face to face. Um, then, um, then they understand that they are actually feeling the same way. Um, Racing with the situation where the fish is gone, it's no one really gonna win. They cannot. They couldn't communicate by themselves at the time. But us setting those platforms make those people feel more comfortable. But, oh, you also. Me, me also. Then let's work together. That kind of like, chemical reaction. Lots uh, happened. Yeah. Gracias. Bueno. <laughs> in one year in in japan uh, doing farming and I can recall that uh, the farm where we were working at uh, used to uh, seed uh, larvae from the uh, the females that we were brought to be released the, their eggs into the ocean. I can't recall what percentage, but if you could uh, tell us if you're still doing that, not only with shrimp, but with other uh, native species from the Japanese sea, in order to allow, I mean, to, to let know people that are working on na native species here in Mexico that I've heard don't want to release Want some percentage of those uh, larvae that they produce for growing on aquaculture into the natural fisheries? Yes, thank you. Yes, we still do a lot, especially on like salmon, um, again, red snapper, um, prawn, yeah, a lot of um, species that we do that. But in Japan also, there's a uh, um, some people are saying that actually that is disturbing the um, um, how to call it uh, the DNA of the like the nature of the um, things, and also we we don't have like scientific data how much of the release um, it comes back. Um, yeah, so the impact is not sure yet. But it's true that those kind of efforts that um, there's a lot going on. Yeah. Thank you so much. Um, you mentioned that there's a lot of uh, different times of the government trusting NGOs, no civil society organizations yet. You, you formed this. I'm just curious um, was, the, was it critical to get were you working at the same level with the government as, as you were working with you know, your campaigns, et cetera? or were you, did you start more from the campaigns and build the noise so that you could then have access? To the government, or were you doing both at the same time? And how important was it to get that piece of the government? When, thank you. When I was in NGO, I do a lot of like, direct communication to the government. But Seafood Legacy is a company entity, it's a social venture. I decided to um, make Seafood Legacy as a company status because um, in Japan, NGO status is very low, um, it's not trusted um, by the society. The government's the best, the big business, the second, and, and so it's, it's maybe opposite of me. So, um, have um, seen good communication with the government, and what's need for those guys to um, forward? That is uh, like support from the public, but public. So we identified the facilitators as the like core. Of the, those, uh, um, the theory of change expand to the whole supportive, and it's not engaged, but the government come to us um, ask for the support and help. So yeah. That way, it's one way. It's as it's one way. It's coincident and lucky, yeah. But also, it again that that um, it's difficult to pull like um the whole. Thing. But if we make the whole thing grow up steadily, all the time, um that's 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 move things in at least in Japan, I think. Bueno. Thank you again. Thank you. Uh, thank you very much for making the effort to come okay. and give our best to your colleagues in Seafood Legacy. And uh, we have a present for you. If you don't have enough uh, weight in your luggage, <laughs> we have a fish for you. The last fish. <laughs> this is the last fish of. Bueno, eh, no sé cómo se sientan ustedes, pero yo estoy una mezcla entre agotado y con mucho, mucha energía. Yo creo que hay mucha energía en el ambiente, hay muchas ganas de hacer cosas, de decir cosas. Eh, creo que uno de, de los objetivos que nos planteamos en el comité organizador es traer todos esos mensajes o los más que pudiéramos de otras partes del de, mundo, tanto de Latinoamérica como de otros países, eh, a ustedes para, pues para poner un granito, una semillita en, en la cabeza de todos ustedes y que eh, lo, lo podamos cultivar y desarrollar todos. Eh, vamos a entrar a la, a la parte final del, del Summit. Eh, para eso tenemos dos actividades, no nos vamos a tardar más allá de una hora en ambas. Entonces les pedimos un push más de energía, un poquito más de su tiempo y de su energía para eh, hacer dos, dos cosas. Primero, eh, Juan Pablo nos va a facilitar la sesión donde los moderadores de cada uno de los 11 paneles van a pasar al frente y nos van a decir dos, tres ideas de lo que concluyó su panel y, este, y después de eso vamos a tratar con un grupito de seis personas, cuatro, cuatro personas, perdón, este, tratar de darle todavía otro nivel, otro apretón más a la tuerca, otro nivel más de, de conclusión a esto y muy eh, ojalá eh, ya en algunos paneles salieron compromisos muy concretos, tener... Abrir al público, abrir al grupo en general y ver qué, qué más podemos obtener de compromisos o de acuerdos hacia hacia adelante. Este summit latinoamericano es el primero que se hace en la región eh, un anuncio. El próximo año tenemos, dentro de un año, tenemos uno igual, bueno, igual no mejor, <laughs> mejor porque todo lo que aprendimos en este summit lo vamos a, a mejorar, lo vamos a, a resolver para hacer una edición mejor y este, en algún país de Latinoamérica. Entonces, manténganse al tanto porque próximamente vamos a irnos hacia el sur, y eh, con la idea de que esta plataforma, este Summit, sirva como un encuentro para el sector privado, para los productores, comercializadores, las personas que están en la trinchera, y empujar el movimiento de, de sostenibilidad en todos nuestros países. Entonces, ahora le tocó a México comenzar, pero... Este caminito eh, se va a continuar en otros países. Entonces, Juan Pablo, si nos haces el favor. Gracias, buenas tardes. Sí si pediría, por favor. Bueno, sí. Mi nombre es Juan Pablo Ortuño. Eh, yo soy director general del ITIMACH. Somos una agencia estratégica de comunicación. Entre otras cosas, trabajamos pues, con, con Comepesca. Pesca. Eh, fuimos un, en parte una creación de lo que es la campaña que realmente se creó como un movimiento de Pesca con Futuro. Me da mucho gusto porque la parte de Seafood Legacy es muy similar a lo que estamos haciendo, con lo cual creo que vamos bien. El tramo final. Dicen que, que el esfuerzo es lo que haces cuando ya estás cansado. ¿no? Desde que estás cansado hasta que logras la meta, ese es el esfuerzo. Ahora nos falta el esfuerzo, la última milla. Sí pediría, por favor, a todos los moderadores de los diferentes paneles que pasen conmigo, por favor. Álvaro, tú eres uno de ellos. Pablo. Que vayan pasando, por favor. El objetivo ahora es que cada uno de ustedes nos pueda compartir de forma breve. Sí, pues idealmente, si no como se vayan, se, se vayan poniendo, no, 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 no hay problema. Sí. Lo que va a ser importante es que por favor se presenten ustedes, hablen de... Presenten, en, comenten en qué panel fueron ustedes moderadores, cuál era la temática y den sus conclusiones. ¿sí? Eh, sí, pasen, a, pasen todos adelante, por favor. Por pues, sí. sí, adelante, adelante. Adelante. Los que estamos adelante, por favor, sentados para que puedan salir de atrás. Va a ser más fácil. <laughs> Poco a poco vamos recuperando nuestros lugares. Bueno, poco a poco recuperamos nuestros lugares y vamos a dar inicio. A empezar por allá, ¿sí? Como, comentar, como, como platicábamos, nos presentamos, hablamos de nuestro panel, de, de qué panel era, para, que, para poner en contexto a todo el mundo, y damos las conclusiones. ¿Sí? Adelante, María José. Pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María José Espinosa, trabajo para Comunidad y Biodiversidad, OCOVI, y estuve facilitando el primer panel sobre contribución de las mujeres a las pesquerías y a la acuacultura. Y bueno, las conclusiones fueron, tuvimos tres intervenciones de tres estados, de tres sectores, de tres disciplinas. Entonces fue bastante interesante, agradecemos a las panelistas sus intervenciones y las cifras y las intervenciones nos muestran que todavía no tenemos un piso parejo, que hay bastantes retos que atender y hay dos puntos importantes. Uno es visibilizar la contribución de las mujeres, hay que hacer ese... Ese des desagregado de datos, hay que ver dónde están las mujeres en las cadenas de valor, porque mientras más visibles estemos, pues se va a poder eh, acceder a ser miembros de cooperativas, a apoyos, a créditos, a espacios de decisión, entre otras cosas. Y lo segundo es aquellos y aquellas que estemos en espacios de poder, espacios públicos, espacios políticos, pues hagamos siempre un esfuerzo para integrar a las mujeres a estos foros, para poder eh, compartir experiencia y pues se ha demostrado, como comentamos en el panel, que, que grupos mixtos eh, pues ofrecen mejores resultados porque dado los roles que tradicionalmente hemos desempeñado, pues... Hemos des desarrollado habilidades, conocimientos y expertise diferente que, que puede complementarse perfectamente. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Gabriela Naya, coordinadora al equipo de soporte de la Iniciativa de Impacto Colectivo por la Pesca y la Acuacultura Mexicana, es el nombre más largo que se puedan imaginar. Y me tocó moderar el panel acerca de la trazabilidad. Eh, platicamos mucho acerca de la relevancia de la trazabilidad parecía haber un acuerdo no nada más entre los panelistas sino entre los asistentes acerca de la necesidad de contar con esquemas de trazabilidad de etiquetado eh, con algunos comentarios interesantes acerca de las dificultades en percepción que pueden suscitarse entre clientes productores intermediarios entonces la necesidad de que se aborden eh, llegamos a la conclusión de que hay un rol para, tanto para el gobierno como para los comercializadores como para los consumidores. Eh, se enfatizó mucho la necesidad de fortalecer el marco legal para que, que, que norme la trazabilidad y el etiquetado. Hablamos acerca de la conveniencia de que más comercializadores adopten prácticas al respecto. Álvaro nos presentó unos datos que no sé si se personalmente, o sea, de, de la muy baja proporción. De productos que están debidamente con la debida información disponibles al consumidor. A mí me impresionaron mucho esos datos. Ojalá se puedan compartir de alguna manera con todos. Muy útiles. Y también reflexionamos y consideramos que una de las líneas de trabajo debería ser el trabajo directamente con consumidores para que aumente también la demanda de, de productos con la debida información. Esta última presentación me hizo pensar mucho al respecto. Creo que parte de un movimiento es hacer que los consumidores estemos solicitando cosas que todavía no están ahí afuera y demandando que ocurran. Gracias, Gaby. Eh, yo soy Pablo Conietzko, eh, soy maricultor, cultivo Totoaba y Pargo Rojo en La Paz Baja, California Sur, y tuve el honor de, de moderar el panel para garantizar un futuro sostenible para la maricultura en América Latina y de las cosas que se plantearon y... No necesariamente concluimos, pero, pero si hablamos para aterrizar, era la certidumbre jurídica que necesita esta industria para, para que se promueva, para que se exparsa por toda Latinoamérica. La parte de la gobernanza apropiada o específica para tema de maricultura, porque operamos en el mar, zonas federales que no son propias, no son propiedad privada. Luego la importancia de la selección de especies, ¿no? el tema… Hablamos de si eran endémicas, si eran invasivas, pero aquí le dimos la prioridades a las especies adecuadas y al alto valor comercial. Eh, también impulsar el cultivo o el maricultivo de bivalvos y algas que normalmente tienen, son de primera mano sustentables, no necesitan tanta inversión y son modelos que ya se pueden aplicar y replicar a pequeña, mediana y grande escala. Y por último... La coordinación entre las autoridades competentes de la actividad, pues están involucradas desde la CONAPESCA, la SEMARNAT, la Autoridad Portuaria, la Marítima, entonces poder tener esa parte de la gobernanza y, y la coordinación entre todas facilitaría mucho más el desarrollo de esta actividad. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues yo tuve el honor de, de ser moderadora del panel de y... Muy en... estar con Inapesca, entidades en las dependencias que a nosotros nos rigen. Y asimismo, por ahí con nosotros en la parte de un cultivo de ostión moluscos, eh, pero muy exitoso. Tuvimos la parte acá con José Luis del cultivo de, de trucha en, en Michoacán. Pero al final eh, sí llegamos a un compromiso y a mí me dio mucho gusto y es muy interesante porque nos decidimos a no esperar más de las autoridades. Eh, nosotros tenemos un enorme vacío en el tema de, de ley eh, de pesca y acuacultura y que queremos que sea una ley de pesca y acuacultura sustentable. ¿no? Entonces no vamos a esperar más, el compromiso de nosotros es no esperar más, es nosotros hacer un proyecto desde la parte de los productores, de los empresarios, de los gobiernos, de los estados, hacia el Congreso. Con, con un vínculo muy muy particular, que es el Ina Pesca y con la Conapesca, que nos ayuden a llegar a esto, pero no esperemos más. Esperamos seis años, o no sé cuántos años, para que se emita este reglamento de la ley, que es una ley vieja y obsoleta, ya no vamos a esperar más. Entonces, ese es un primer paso que, que tomamos nosotros como decisión en este panel, que me pareció maravilloso. Y bueno, y lo otro es eh, para que la acuacultura realmente crezca al nivel que tiene que crecer y la velocidad que debe de crecer, debemos de tecnificarnos, no podemos seguir más haciendo este, pininos en la acuacultura, tenemos que tener mucho más tecnificación y tenemos que tener los insumos necesarios mexicanos, no podemos estar dependiendo de que nuestros insumos en muchos cultivos, en el caso de eh, las semillas o las, o las crías, vengan de, de fuera de nuestro país. Entonces… Estos son como los pasos importantes y, y conclusiones que muy concretas a las que llegamos en este panel. Gracias, Marisa Álvaro. Buenas. Eh, yo hice un, un ejercicio un poco distinto. Yo lo que hice fue preguntarle a todos mis panelistas dos preguntas después de que acabó la sesión. Fue qué fue lo que más les gustó del summit y la otra qué fue lo que habían opinado en general de nuestro panel. En general, eh, digo, siendo ellos finalmente comercializadores o, o, o finalmente, como digo yo, los que bajan el balón, lo que les gustó mucho fue el networking. O sea, fue el networking de escuchar a gente, tanta gente tan, tan interesante, tantas cosas que desconocían. Esto, o sea, eso fue algo que me comentaron. La otra cosa que me dijeron fue pues, que definitivamente se dan cuenta que hace falta una comunicación tanto vertical como horizontal. Cuando digo vertical, me refiero al comentario que en su momento hizo esta Paola, que en lugar de estar este, hablando de, de criticándonos mutuamente, simplemente hablar del beneficio de la especie, ¿no? en, el, en el propósito de sumar. Una cosa que me dijeron fue, curiosamente, no me había percatado, pero muy cierto, y dijeron, ¿y los funcionarios dónde están? Eh, número cuatro, me hablaron de los FIPS, ¿no? en general eh, el, el comentario de ellos es si se van a hacer FIPS pues que se hagan flips sobre especies que finalmente para ellos les va a ser mucho más fácil vender o comercializar. Eh, me impresionó mucho el comentario, y sí lo quiero dejar este, eh, fehaciente, fue el comentario que hizo Francisco, de que punto tres personas de las que visitan este, el retail, este, de 10 personas, pasan por el, por el pasillo de los pescados. Entonces, si de por sí es bajo, pues esto eh, implica pues tratar, seguir tratando de hacer las cosas bien. Eh, la otra es, bueno, pues de una otra forma, estuvo aquí CMR, entonces era, pues, CMR tiene un departamento de sustentabilidad, susta, sostenibilidad, entonces darles a entender también a los productores que también las empresas de una u otra forma están invirtiendo para hacer las cosas bien. Y un comentario este, fue el eh, pues, eh, que hizo otro panelista mío, pues denunciar el fraude. Y por denunciar el fraude pues, existe un, una denuncia de fraude para inspección. Entonces era pues, simplemente crear un tipo locatelo, como se llame, para denunciar el fraude de cualquier situación que cualquiera de nosotros podamos ver. Gracias. Buenas tardes, yo soy Juan Ramón Sobero, trabajo para... Nosotros tenemos flota tunera y a la vez también tenemos industrialización de, de, de túnidos que ustedes lo que conocerán es la marca del hotel del hotel del, de la tuntuni el, el, panel, el panel era alrededor de certificaciones. fui parte de los panelistas pero Teresa ya se tuvo que regresar y bueno me pidieron a mí llegar con las conclusiones. Eh, principalmente lo que vimos es es muy curioso el, el, el ejemplo de los sardineros en los cuales era un sector un gremio totalmente disgregado atacados por todos lados y de repente ellos para poder comprobar que hacían buenas prácticas y de que peleaban un tema de sostenibilidad lo primero que tuvieron que hacer fue unirse entonces el hecho de la certificación por medio de msc lo primero que les a romper el turrón entre todos ellos, empezar a llevarse mejor y luego entonces pudieron comprobar la sostenibilidad alrededor de ellos en un afán de que también se pudieran defender juntos. Eso fue un tema bastante positivo que nos transmitió Gerardo. El, dentro de los... Encontrado, nosotros nos encontramos como flota tunera también certificada. Ya en las mismas presentaciones de ayer veíamos que la proporción mexicana en lo que viene siendo certificación atunera es el doble de lo que viene siendo un tema de lo que es lo mundial, cosa que es, que es bueno, pero el, el hecho de cómo abre mercados y muchas veces, independientemente de la apertura de mercados, hay lugares en los que ya no puedes estar o no te puedes ver como un jugador serio si no presumes de una certificación. La, la flota tunera mexicana y en general la industria tunera mexicana, que ese fue un poco el aporte mío en la, en la presentación, llevamos 30 años apaleados por temas naturales alrededor de embargos, temas ambientalistas, este pescadores ribereños que aunque en muchas cosas sí nos llevamos, en otras no. La verdad es de que es una... Es un gremio y es una flota y es una industria que vive todo el rato tratando de comprobarse la mejor, al grado que, que las certificaciones que nosotros hemos coleccionado lo que comprueban es de que hay otras, otras no, este, normativas que fácilmente las cubrimos y, y, y se ha vuelto una convicción y, y, y en línea con lo que es todo el tema de las ODS de la ONU, esa convicción por los temas de sostenibilidad en la que va saliendo adelante la gente, va saliendo adelante el medio ambiente y el negocio financieramente es viable, es lo que se está anclando. El, el, los financiamientos que hemos visto que luego se pueden acercar alrededor de estar certificado o de estar alineado con los ODS inminentemente son más baratos porque ven un tema menos atacado y financieramente eso se traduce en menos riesgo. Y a la vez en un costo de un fondeo menor, fue también parte de los comentarios que vimos ahí en el, en el panel. El, vimos un caso muy curioso este, de una persona de Chile que nos preguntaba abiertamente el, cómo se arreglaban luego entre lo que viene siendo los pescadores y los industrializadores del pescado, cuando muchas veces el, el pescador lo que quiere comprobarse es certificado y eso tiene sus costos y tiene sus rollos alrededor de lograrlo y muchas veces el siguiente eslabón no lo acepta no lo acepta en el sentido de que pues es tu chamba y debieras de ser el mejor y no en el inter hay un tema de que alguien tiene que invertir en esa certificación y muchas veces en el siguiente eslabón viene una desacreditación o no entienden el valor agregado de lo que trae ello y eso eh, eh, mencionábamos que, que muchas veces es donde el Estado tiene que intervenir para verdaderamente aclarar en toda la cadena lo que viene siendo el hecho de certificarse y lo importante que hoy en día lo es, porque el que no la tenga es que en muchas cosas está fuera totalmente de mercado. Si no es hoy es pasado mañana, pero prácticamente se está fuera si no, uno, si no va uno coleccionando certificaciones. Y obviamente este... A través de MSC, que, que es la que por lo menos la flota tunera y la flota sardinera nos apalancamos en, en esa seriedad, es el hecho de que las flotas, las flotas se comprueban por prácticas y existen organizado, or, organismos certificadores muy buenos, con un estándar altísimo como lo que es un MSC, pero somos flotas que estamos abiertos a que si a alguien se le ocurre llegar con un estándar más perro, alinearnos contarle, tal de comprobar de que queremos ser los mejores y queremos ser los más este, ordenados. Gracias. Acuérdense de consumir a Tuntuni. Bueno, después de este anuncio, este, eh, bueno, yo fui parte del panel de chefs. El tema fue movilización del poder de los chefs para promover productos sostenibles en. Conclusiones de todos es vivir el ingrediente, elegir bien, cuidarlo respetarlo, cuidar a quien lo produce y ser coherente. Eh, segundo, aprender, educar y capacitar a todo el que toquemos en la cadena de valor, difundir y comunicar lo anterior. Me encantó, estos dos puntos son eh, literales de Drew. Eh, tenemos el poder de eh, influir en el manejo del mercado, aprovecharlo. Y sobre todo, cada uno de nosotros definimos el futuro con nuestras propias acciones. Gracias. Qué poder de síntesis, vaya. Eh, yo soy Julián Portilla. Muy bien. Trabajo en Impacto Colectivo para la Pesca y Acuacultura en México. Y a mí me tocó moderar un panel sobre una propuesta de prácticas, una especie de guía para comercializadores para reducir el espacio para producto ilegal en el mercado. Eh, y la idea era eh, presentar esta guía para tener retroalimentación de todos los que estaban en la sala y ver si esta idea podía tener vida después de, de esto. O sea, es una propuesta que venía generándose dentro de eh, un grupo de trabajo que se llama el Grupo de Mercados, dentro de la iniciativa nuestra. Eh, la dimos a conocer, una especie de quinceañera chiquitita, aquí en nuestro panel. Y, eh, y mi conclusión es que hubo mucho interés y que el sector comercializador dijo, pues me interesa, vamos a hacerle unos pequeños cambios eh, y me voy a apoyar mucho en los que estuvieron y los que se acercaron a mí para eh, aprovechar su buena voluntad para también presentarnos con sus colegas comercializadores y ojalá generar un movimiento para implementar esta guía de buenas prácticas y que es como una especie de, de certificación para las de comercio. Así que nos vamos de aquí. Este A mí me tocó, me tocó delegar un summit, no, este, me tocó moderar el panel de la Agenda Pesquera Sostenible, tuvimos la presencia de los líderes de las cámaras pesqueras eh, industriales de Perú, de Argentina, de México, estaba invitado Chile también, pero Aeroméxico no cooperó y no pudo llegar y eh, como va, Teador Emergente, le pedimos a, a, este, a Jesús Camacho de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras que nos acompañara en el panel. Eh, eh, creo que lo, lo más resaltable es que todos los panelistas hablaron de la importancia de tener un marco legal eh, sólido, un marco legal bastante, pues bastante grande, eh, tanto de protección de biodiversidad como de protección o de mejores prácticas desde el punto de vista de, de controlar o prevenir los, los impactos ambientales, de, sobre todo del proceso, en el caso de la sardina, de la anchoveta, en el caso de Perú, de este, capturas incidentales, eh, métodos para eliminar, eh, en el caso de la pesca de arrastre de fondo, eh, peces, eh, fauna de acompañamiento, reducirla al máximo. Eh, la, la flota palangrera, la captura de tortugas, minimizarla, etcétera. Eh, para, para los dos panelistas extranjeros, digamos que eh, pues hubo, hubo algunas conclusiones. Me gustaría concentrarme en las mexicanas, porque creo que fueron las más interesantes. Y de parte de Jesús Camacho, eh, lo que me quedó muy claro, lo que nos quedó muy claro en el panel es que. Eh, un poco en la línea de lo que decía eh, Larisa, no podemos seguir esperando, no se puede seguir esperando a, a que la normatividad se aplique y que la legalidad, la gobernanza esté en, el, en, el, en, el, en el, la actividad de los pescadores industriales. Eh, hay que actuar, hay que actuar más, más fuertemente. Eh, se revivió la propuesta de los vigilantes comunitarios, en el caso de la pesca ribereña, de la pesca artesanal. Y, y yo creo que eso va mucho en concordancia con algunas de las ideas de la ANTAP. Este, esta idea de que la, la federación pues, tiene que tener ayuda y recibir ayuda de parte tanto de los productores como de los gobiernos de los estados. Y, eh, y por parte de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, eh, el reconocimiento de que han, han estado, como mencionaba Juan Ramón, eh, con una actitud muy reactiva, este, tratando de defenderse de embates. Por todos lados, desde áreas marinas protegidas, áreas de no pesca, leyes de biodiversidad, este, todos los impactos ambientales, y que la Cámara tiene que empezar una etapa proactiva, en donde eh, tien, en esta presentación se, ten, se tendió la mano a colaborar con organizaciones de la sociedad civil bien intencionadas que buscan el desarrollo y, el, y la pre permanencia de la actividad pesquera sostenible. Y eh, incluso se habló de la posibilidad de retomar ideas de eh, fondos o apoyos financieros que ayuden en esa transición hacia la pesca sostenible. Entonces, yo creo que fue muy positivo esta, esta actitud de, de decir: bueno, ayúdenme, y, este, y entre sociedad y, y industria, e industria vamos a darle la vuelta a la actividad eh, pesquera hacia mayor sostenibilidad. Bien. Es todo. Ah, de fondos de inversión, sí es cierto. Richard. Lorenzo ya no está, entonces tú eres el segundo en Command. Sí, tú, tú, este. Sí. Bueno, a ver, este, yo no estaba moderando ese, ese panel, Lorenzo no está acá, pero tuvimos una discusión bastante rica, distintas. Eh, Estaban representados fundaciones, también este, eh, personas trabajando en, en, en inversiones, impacto, y básicamente eh, mucho, no es tanto como que llegamos a una conclusión, sino que fue una discusión muy rica, pero se vio la diversidad en, en, en aspectos de, de inversión, eh, tanto se habló mucho, por ejemplo, de los donativos que pueden ser a un retorno de menos 100%, porque no, no, estamos, no tenemos ningún retorno financiero y otros, eh, otros aspectos de, de, de financiamiento, y dónde encontramos como el punto intermedio cuando muchas de estas, eh, eh, de las pesquerías con las que estamos hablando, al principio puede, puede haber un costo inicial muy grande para poder empujarlo hacia la sustentabilidad, ¿no? Y ahí es donde hablamos mucho sobre esa, como esa línea de tiempo y de, y de, y de, y de puntos de, de intervención. Donde, por ejemplo, fundaciones pueden empezar al, al principio en, en catalizar procesos hasta un punto en el que luego llegan otros inversionistas para ya empezar a invertir un poquito más. ¿no? Eh, y ahí hubo mucho ánimo de pensar en forma más creativa. Se hablaron como distintos eh, ejemplos. De hecho, después hablamos sobre potencial de, el potencial de establecer algunos esquemas de financiamiento alternativos. Y, y bueno, nos ponemos al tanto, pero más que nada eso. Bueno, gracias a todos. Me toca sintetizar un poquito lo recogido entre todos. Eh, fondos de inversión, ONGs, fundaciones, pescadores, que aquí le llaman ribereños, los de altura, que aquí les llaman industriales, comercializadores. No es fácil. Eh, voy a intentar lanzar tres mensajes. En términos de comunicación serían mensajes clave y espero que con esto pasemos ya a lo que son las conclusiones del Summit. El primer mensaje clave que les quiero lanzar es que la sustentabilidad no es un concepto de marketing. Parece que la gente se está agarrando a eso como un concepto de mercadotecnia y es un cambio de paradigma, es un cambio de la forma como queremos hacer las cosas. Este cambio se tiene que dar en la industria privada, en la sociedad civil y en gobierno, en los tres actores que mueven cualquier tipo de economía, de sociedad, de país, etc. El segundo mensaje clave que les quiero lanzar es que en este momento la sustentabilidad está en todas las mesas de todos los decisores, de todas las industrias, de todos los países, de todo el mundo. Es un mensaje muy potente si lo podemos reflexionar un poquito. Y el último mensaje que les quiero lanzar es breve y creo que les va a hacer reflexionar. Todo aquel, independientemente de que esté en gobierno, industria privada, o sociedad civil que no contemple en su agenda de hoy la sustentabilidad pone en riesgo su agenda de mañana. Con esto concluimos estas primeras conclusiones de los paneles y nos vamos a las conclusiones del Sómito. Ceci, Cecilia Blasco Pizarrón Bueno eh, ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok eh, Pásenle más para acá, más al centro Bueno, eh, como todo, ejercicio de síntesis siempre hay Siempre es perfectible, nunca se llega al, al, este, al punto que satisface a todos. Creo que cada quien tiene una síntesis y una, una serie de mensajes clave, a lo mejor algunos de los que ya mencionó Juan Pablo, a lo mejor otros. Al principio de la, de la sesión de trabajo ayer, ayer, hace ya dos días, este, les mencionaba que... Eh, yo veía que había estábamos o estamos, algunos ya se han ido, pero ya se nos han adelantado en el sentido de no, 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 no piensen en otra cosa, nada, no ha habido muertos en esta Summit, <laughs> afortunadamente ha habido heridos, pero no, no muertos. Eh, algunos eh, de los que están aquí, bueno, no, no algunos, todos son jugadores clave y creo que ese concepto de presa, de depredador, espero que lo hayan ejercitado entre ayer y hoy, que hayan establecido contacto y comunicación y alianza, empiecen a desarrollar o a fortalecer, si ya la tenían, una alianza con alguien dentro de su ecosistema. Y, este, y bueno, para cerrar esta, este summit, eh, durante la comida nos reunimos los que estamos aquí enfrente para tratar desde la perspectiva del, de estos grandes sectores que mencionaba Juan Pablo, desde el sector comercial, de la comercialización, desde el sector financiero. Eh, o de financiamiento desde el sector de los chefs o los eh, motivadores más que influenciadores motivadores este, la, la, las intervenciones de Drew que yo no sé qué es qué es este, con una eh, con un background con una este, formación de filosofía creo que se te nota <laughs> este, ahora sí que perlas de sabiduría en tu presentación me encantó y desde la sociedad civil si pudieran eh, darle otra vuelta a la tuerca a las conclusiones que oyeron en los paneles y, este, y, y bueno decirnos a, más o menos eh, cómo se, se destila un poquito más lo que oyeron y lo que ustedes están desde su trinchera viviendo. Eh, este summit quiere lograr eh, plantear cosas un poquito más concretas de las que oyeron en los paneles a, al gobierno, que creo que definitivamente su nivel de participación, aunque tuvimos un par de valientes aquí de INAPESCA y, y CONAPESCA que están hasta el final, este, nos gustaría tener mucha más participación de parte del gobierno federal y nos gustaría llevar este mensaje respetuosamente, pero firmemente a, hacia las autoridades, hacia el más alto nivel de la CONAPESCA y de INAPESCA, de, de todo este sentir y estas necesidades que desde la parte... Privada, desde la comercialización, el financiamiento, la parte de la sociedad civil en general y la sociedad civil organizada, eh, necesitamos a, al gobierno con nosotros. No nos vamos a esperar, no nos esperamos para hacer este summit y vamos a seguir, pero nos necesitamos a todos. Eh, Álvaro, si ¿sí gustas comenzar o Ceci, ¿Quién, ¿quién quiere comenzar? Los hombres primero primera vez que lo escucho, pero bueno. <laughs> eh, yo creo que tratando de resumir un poco el, el tema comercial que en este tema llevo ya 18 años, y como lo separé en, el, en la diapositiva, pues está dependiendo, o sea, tenemos distintos tipos de clientes, está la generación X, están los millennials, está la generación Z, la Z, la Y, eso es por un lado. Por otro lado, tenemos el tipo de, del mercado que vamos a atacar, o sea, está el canal Oreca. Sí, como el restaurante, de, de, de una sola, que puede tener un solo restaurante, puede tener dos, las decisiones son mucho más fáciles de tomar, luego tienen grupos más importantes, a lo mejor como no es más importante, sino más grandes como Fishers, podemos seguir con cadenas como CMR, podemos irnos al CEA y luego están los autoservicios y cada uno demanda distintas cosas. En general, lo que me comentaron ellos es les hace falta mucha información. Información de eh, un FIP, información de especies que están siendo analizadas para ser cultivadas, es, este, información de lo que es un glaciado, información de lo que son los fosfatos, información de etiquetado. O sea, eh, de una u otra forma, ellos, cada uno desde sus distintas trincheras, a veces siento que cada uno estamos literalmente solos. Yo creo que... Este summit resume el esfuerzo de, de muchas personas que están aquí por tratar de dar un cambio. Lo dijo Wakao, o sea, fue una cosa que me encantó, o sea, realizan reuniones mensuales, invitan a… O sea, no, no, fue una pregunta que le hice que tampoco me quedó muy clara la respuesta. Yo quería saber exactamente cómo, cómo hacían la reunión. O sea, ejemplo… Y pensando un poquito, de, me puse a maquilar la, la, las cosas dije, bueno, aquí está Comepesca, ¿no? Y dentro de Comepesca, pues está, está Pablo Ferrer, está Pablo Coniesco, en fin, está Minerva, y habemos un montón de personas, habemos expresidentes, en fin, es un consejo bastante amplio y plural. ¿Cómo hacemos nosotros como este consejo Comepesca, o sea, estar invitando, por ejemplo, o sea, como consejo... Invitar una sesión de productores o una sesión de comercializadores. Y, y como lo dijo huacao pues empecemos analizando el problema de fondo y sacando el clavo para arriba, ¿no? que me encantó, en lugar de que estemos macheteándole para abajo. ¿no? Entonces, o sea, yo un poco, o sea, fue, yo me quedo mucho con, con lo que dijo huacao con lo que es el, el sentir del summit, que es tratar de sumar Experiencias, tratar de sumar esfuerzos y, y finalmente, o sea, si no logramos que pasemos de punto 3 a 2, como están otras especies, o a 4, como frutas y verduras, pues, ¿dónde va a quedar el esfuerzo cuando un cliente pase por un otro servicio a comprar pescados y mariscos y que no le llame, pasar, ya no le llame la atención pasar por ese andén? O sea, tenemos que lograr esa, o sea, bajar la información, subirla ponerla a, a, todo, a, a, de, a diestra y siniestra, de arriba para abajo, de izquierda, de izquierda a derecha y creo que tenemos que hacerlo todos de forma con un mensaje en común y creo yo que es el mensaje este de Wakao, de, en fin, de las reuniones fue algo que me encantó. Y yo ahí termino. Si quieren, este, tomo un poriquito la, la parte en la que dices de información y vuelvo a repetir lo que dijo Drew. Eh, creo que el poder que tenemos los chefs es aprovechar el momento que estamos de moda, ¿no? que el, 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 el chef puede proponer si, si logró hacer bien su chamba. Y creo que también su chamba es elegir, capacitar, educar y educar hacia, hacia todas las partes, ¿no? hacia atrás al productor, para que pueda, eh, me encanta que abro un poquito el paréntesis. Hace mucho que nos conocimos con, con Citlali, conocimos a otro, eh, a una persona que influyó mucho en mí y me dijo una frase que nunca se me va a olvidar: que me dijo, niña burguesa, ¿tú crees que con lo que tú compras generas un cambio? Y yo le dije, ay, mi hijo, pues me pongo a llorar, ¿no? O sea, si no represento nada, mejor me voy a cualquier otra parte y no hago todo ese esfuerzo. Me dice, no, 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 espérate. ¿No? casi casi me dijo se nota que era una niña ahorita no soy una niña antes era más chiquilla ¿no? pero me encantó porque me dijo tu compromiso es difundir es educar es enseñar y es arriesgarte y creo que la conclusión del panel de, de los chefs el día de hoy fue eso ¿no? tomar la responsabilidad de lo que a nosotros nos toca arriesgarnos a difundir lo que ya debimos por oficio haber aprendido y haberlo aprendido bien para poder tratar de comunicarlo. Y creo que ese es el compromiso que al final del día los chefs quedamos, quedamos como muy motivados a hacerlo. Y como bien dijiste, Luis, con una palabra muy clave que es, nuestras acciones de hoy definen el futuro. ¿Algo que me haya faltado decir, Drew? ¿No? <laughs> Gracias. Eh, buenas tardes, yo soy Cecilia Blasco, soy la directora ejecutiva de Smartfish Rescate de Valor AC, la parte de Asociación Civil. Entonces, eh, pues mi, mi conclusión más bien es una invitación a tomar el paso que sigue y a decirles pues que estamos a la orden para apoyar todo el sector, estoy hablando a nombre de todo el sector de ONGs, <laughs> aquí está COVID también, eh, eh, ofrecerles apoyo, o sea, para tomar los siguientes pasos. Eh, los compradores que quieran analizar su portafolio y desarrollar una política de sustentabilidad, estamos, tenemos un área que a eso se dedica, por aquí está Andrea. Eh, los que quieran eh, impulsar un FIP en, en la pesquería donde, donde compran, pues también estamos a la orden para eso. Me encantó el comentario de Álvaro de que si hay un interés de los compradores de que haya productos de FIPs que ellos compran. Entonces, para que haya productos... Para que haya FIPS de los productos que ustedes compren, compran, pues ayúdennos a invitar a sus productores a eh, iniciar uno, y para eso está toda la capacidad técnica en México. Aquí está COBI y hay otras organizaciones que también impulsan FIPS. Entonces, eh, por favor, úsennos, usen, usen toda la capacidad instalada que hay para tomar el siguiente paso. Eh, súmense a la propuesta de, de Javier de eh, ayudarnos a afinar esta propuesta de. Eh, mejores prácticas en comercialización para cerrarle la, la, el mercado a la pesca ilegal. Súmense a la iniciativa de impacto colectivo. Eh, y pues me encanta de que haya venido tanta gente de tantos sectores. Me siento muy inspirada y quiero aprovechar para felicitar a Luis Yacitlali porque pues eh, ha sido un evento. Gracias. ¿Quieres cerrar? Es que ya me, me jala Ya se ha hablado tanto que ya, ya, párale Ahora voy a contar una historia No pero en serio No pero el eh, antes de decir recientemente tuve una plática con mi hijo que sería ¿Cuál sería la siguiente generación después de Millennials? O sea, más chavos que el millennial. la Z O sea, como principios de la Z okay. Y como creo muchos de ellos estaba bastante bajoneado, ¿no? Y estaba viendo las noticias del Amazonas y demás. Y tuvimos una sesión en serio, pero fuerte, de, de optimismo, o sea, de, de decir todas las cosas buenas pasando. Y al final me dijo, Ay, papá, dice que tú eres, pero optimista de corazón. Y dije, pues la verdad sí, o sea, porque si no somos optimistas en lo que estamos haciendo, pues nos va a llevar el tren, ¿no? Pero una, hay una gran diferencia entre ser optimista y ser iluso y no bien informado, ¿no? Y que las cosas están, difíciles, están muy difíciles, pero que hay optimismo, hay optimismo, y la verdad es que yo me voy con mucho optimismo después de esta, de esta reunión. Este, me toca hablar en, representando donantes, para otros donantes acá, la Fundación Walton, tontos, y eh, para mí el optimismo es que veo la energía, la pasión. O sea, yo comparo cosas hace 20, 25 años, estamos hablando en el, en, durante la comida. Y cómo estamos ahorita, este es un mundo de diferencia, ¿no? En la energía que se palpa a todos los distintos niveles. Eh, el, esto es un movimiento y el movimiento ya, ya se lanzó, o sea, ya están dando, ¿no? Y la cuestión es que se suban y se suban más a, a ese movimiento. Como dijo la compañera de Guaymas, este, Merlucera, súbanse al barco y ojalá ese barco pues no sea una panguita con motor de 15, ya no existen, pero. Este, que sea un barco este, con, todo, con todo poder. Uh, tenemos el lujo de, de aprender de las experiencias del pasado y de no cometer los mismos errores. ¿no? Tanto que se dijo aquí, y, y las, muchas fundaciones tienen mucha experiencia en haber cometido muchos errores en el pasado, y la cuestión es realmente aprender de, de esos errores, porque no nos podemos dar el lujo de tener otros 25 años, básicamente. ¿no? Estamos, siento yo, podría hablar, yo creo, este, las fundaciones aquí para para ayudar a seguir catalizando ese movimiento, estar listas para entrar cuando, y, y seguir apoyando cuando hay pasión, cuando hay energía y cuando hay estrategia real y compromiso real y pensamiento detrás de las cosas que se están haciendo. Conózcanse, este conéctense, hay tanta energía aquí de veras como nunca la había visto antes y felicidades también Citlali, Luis y todos los demás que entraron a esto. ¿Quieres cerrar tú, Citlale, o cierro no, yo? Yo nomás voy a decir una cosa y si Ok. Tú, porque vienen las autoridades? Bueno, vienen la, <laughs> las autoridades, vienen a llevarnos. <laughs> ok, bueno, pues no. Yo solamente, de verdad, uno por uno quisiera abrazarlos y darles gracias por la confianza de haber venido. Uh, tanto a la gente que viene desde Chile, de Japón, de Estados Unidos. De he conocido, que, nos ha, que me ha inspirado a seguir, que me ha dado la confianza y de verdad quisiera agarrar así a besos a todo el mundo de gracias. Eh, ya no necesitamos traductores, creo, entre los diferentes sectores, o sea, estaba increíble ver a ONGs platicar con la industria y acuacultores, ya no gruñirse con pescadores, sino vernos todos como gente que habitamos un mismo planeta y que tenemos que empujar hacia el mismo lado. Esa es la parte como idealista y la parte real es que necesitamos nombrar responsables de cada una de las acciones. Entonces, como ya estamos muy cansados, hay dos opciones. O los nombramos al dedazo o abrimos una parte en la página, Juan Pablo, eh, José Carlos, para que cada quien levante la mano y diga de qué se quiere hacer responsable dentro de los diferentes temas que se trocaron en el SOMIT. Necesitamos un representante de Latinoamérica, necesitamos también anunciar las nuevas campañas de niños, que ya son un hecho, de niños y de jóvenes. También otra de las cosas es, este, necesitamos representantes federales que tomen decisiones, representantes estatales y representantes locales. Si ahorita es muy pesado que se anoten en listas, íbamos sí a poner un pequeño buzón como antes, pero creo que por internet va a ser más fácil. Y también les quería comentar que vamos a lanzar ya... Al rato el colectivo de chefs con de, a nivel ya nacional, una especie como de alianza con los del Blue Ribbon Task Force, pero con ya el colectivo de chefs de México ya están más que nombrados, están pues han tenido una trayectoria con todos nosotros, pero entonces ya va a ser una realidad que va a ser un colectivo formal. Eh, la, la regionalización también es importante. No sé, bueno, como pesca hemos operado como hemos podido, llevamos 15 años ya trabajando, pero ahorita esta campaña de pesca con futuro ha sido como nuestra bandera que se ha convertido como en un movimiento bastante fuerte y dentro de esta necesitamos, yo creo que ya regionalizar la parte del noroeste, la parte del centro y la parte del sureste o algo así, pero para que todas las ideas, comentarios y sugerencias las pongan a través, por favor, de de la página que abriremos, yo creo que aquí en una semana o dos. Eh, ya, bueno, ya está la página, pero se van a tener que formalizar y yo espero que para octubre tengamos ya eh, los nombres que se los estaremos mandando. Y pues gracias, eso es todo. Yo quisiera nada más dos cosas no como comentarios eh, puntuales. Una, eh, decir, a ver si podemos brindarle un aplauso a mi querido amigo Luis Isitlali. La verdad, se la rayaron, es el primer foro que yo realmente conozco que no depende… Que no han recibido un solo peso del gobierno ha sido un esfuerzo que ellos solitos en serio lo han hecho ¿no? y para eso otro aplauso segundo comentario nada más este aplauso solamente es para sitlali no lo dijo pablo el primer día no esto las mujeres en cuando en cuanto entra las mujeres, sí, hace una diferencia, ¿no? Y y come pesca hizo una diferencia el día que Citlali entró, sí, se volvió mucho más plural, se han hecho este tipo de cosas, sí. Yo Citlali ha sido un placer trabajar contigo. Esto, yo personalmente, un aplauso. <laughs> Bueno, la idea es que Álvaro también diera las gracias a toda la gente que está atrás de nosotros, a la agencia, la verdad, muchas gracias, al staff, a Lu, a Mariana, a, a Andrea, a toda la gente que nos ayudó, la verdad, híjole, la verdad se merece un aplauso, porque no estoy sola, o sea, yo nada más aquí pongo mi cara de tonta, pero la verdad es que sí está todo mundo atrás, o sea, sí hemos tenido un equipo increíble de gente que ha confiado en nosotros y, pues, de todos los demás. Yeah. Yeah. tan. Eh, ya, ya, ya está este, el reloj a punto de llegar a las seis. Si, si ven en su agenda estaba planeado acabar a las seis. Ha sido este, un placer poder facilitar, moderar, manipular este summit. Este, no tratar de que, de que las cosas fluyeran no fue fácil, eh, pero pues, siempre que hay un equipo fuerte las cosas para ustedes, aparentemente fluyeron sin broncas. Eh, hubo muchos problemas y muchas cosas que se pudieron solucionar todos. Eh, agradecer también al, al Hotel NH por todas las facilidades que nos dieron para hacer el evento acá. A la Secretaría de Pesca del Estado de Yucatán, este, no sé si Rafael esté por ahí, sino a alguno de sus, de sus este, subalternos, darle las gracias. La, la Agencia de Desarrollo de Yucatán, eh, los artesanos que van a cargar sus maletas para que paguen exceso de equipaje. Este, todos los que contribuyeron, los artesanos que hicieron las, bols las bolsas de Nequén, a los que se quedan mañana para ir a un tour, que les vaya súper bien, que disfruten un poquito más de Yucatán y de México. Y eh, agradecerles, eh, decirles que se atrevan a, a ser factor de cambio. Eh, yo creo que cada vez nos queda menos tiempo, así como el reloj este que está en la pantalla. Eh, yo no sé si sea tan cierto, pero yo ya me la compré que tenemos 15 años para hacer las cosas radicalmente diferentes, a lo mejor menos, a lo que estamos acostumbrados. Entonces, si alguien sale de aquí diciendo, eh, yo voy a seguir haciendo lo mismo, este, por favor regrésenos el dinero porque fue un desperdicio. No, por favor reflexionen de que realmente no, no, es, no, es, no es choro, no es este, broma, ¿no? Tenemos que hacer las cosas diferentes y tenemos todos los elementos para hacerlas mejor, y diferente me refiero a mejor, diferente me refiero a más solidarias, más pensando en lo que hacemos todos los días, las acciones, las compras, las relaciones, hay, hay que buscar el beneficio común, hay que hacer una, una pesca y una acuacultura regenerativa, me encantó ese término, y creo que... Eh, para terminar, pues simplemente decirles que los quiero muchísimo. Creo que una palabra que raramente sale en estos, eh, en estos eventos y que un colega de nosotros la dijo en un foro científico: el amor, el amor es lo que puede cambiar este mundo y lo que espero que ustedes tengan hacia ustedes mismos, hacia el planeta, hacia el futuro. Y si tienen hijos y si los aman, por favor, hay que. Salvar la pesca y la acuacultura, hay que dejarles todo ese futuro a ellos. Entonces, gracias una vez más y que disfruten el resto del día y eh, ya se acaba. Gracias. Nos preguntaron que quiénes somos los miembros de Comepesca, no sé si se pueden parar los miembros porque hay varias personas que me han estado diciendo, bueno, ¿y qué onda con Comepesca? ¿Quiénes son o qué? No sé si se puedan parar, por favor, nosotros, todos los miembros actuales. Al, no, no, pues se paren, no, pues nada más para... Hola, o sea, sí, o sea, para que, eh, si quieren, eh, bueno, pues espero que para el año que entra seamos más <laughs> y se pare todo el mundo. <laughs> Bueno, pues a toda nuestra amable audiencia queremos agradecerle que nos hayan seguido en esta transmisión. Ha sido un esfuerzo que llevamos hasta todos sus hogares con mucho cariño. El equipo ha desplegado en estos dos días, tres días ya que tenemos acá, eh, toda la fuerza, la motivación, la emoción. Han tenido mucha entrega con el trabajo que estamos haciendo. Ha sido un placer haberles podido llevar eh, los panoramas, las escenas y los temas que se llevaron dentro de este encuentro. Gracias a ustedes porque si, si ustedes no siguen nuestra audiencia no tendría sentido lo que hacemos. Nos debemos a ustedes. Desde Mérida despedimos esta transmisión y gracias. Sigan a Panorama Acuícola, trascendiendo juntos 25 años. Nos vemos en el Foro Internacional de Acuacultura en Mazatlán. Un abrazo para todos, amigos.